Lo que parecía imposible, o al menos por este momento, se dio así de rápido, así de sencillo. DMT Azul y Forasteros se encontraron y se dieron con todo. Como se recuerda, esta rivalidad estalló por culpa de las redes sociales. O bueno, no, fue el medio para que estos elementos se dijeran de todo. Usted me toca con el Diamante Azul, yo lo veo... que quiere engañar a la gente con sus fotos bien mamado y todo, y en vivo bien bolillón, ¿verdad? Eres alguien que no me interesa, y que lo que dijiste lo tomo de quien viene, o sea un don nadie. ¿Qué has hecho que no solo sea luchar en tercia y decir, esto es territorio dinamita? Muchos pensábamos que sería una riña más de redes sociales, puro bla bla bla, pura novelita, pero no. RGR Lucha Libre programó el encuentro entre los Dinamita versus Elea Park, hijo de Elea Park y el DMT Azul. Una lucha interesante. Pero cuando estos elementos se encontraron, se desconocieron por completo. Al inicio parecía que el DMT iba a dominar el encuentro, pero tras la intervención de las Parks, Forastero le dio a Diamante como a campana. Tanto dentro como fuera del ring, estuvo a punto de no solo romperle su madre, sino también romperle la máscara. Los hombres del pique, Forastero frente a DMT Azul. Las acciones fuera del cuadrato, el hijo de máscara de 2000. Y Sansón poniéndole. Obviamente después llegaría el momento del DMT. ¡Échale otro! ¡Échale otro! ¡Órale, órale!
Literalmente se dieron con todo. El final de lo más controvertido. Por fin se lanzaron los retos. Amigos, ya que todo esto se dio en RGR Lucha Libre, ¿no? En California, lo más probable es que este mano a mano se dé allí, ¿no? Ya se lanzaron los retos, están dispuestos a todo, al mano a mano, al máscara versus máscara o lo que sea. El DMT y Forastero no se rajan, así que están preparados para partirse nuevamente. Ya chocaron en grupos y ahora toca esperar. ¿Qué pasará cuando se enfrenten mano a mano? Y ver de qué cuero salen más correas. ¿Y ustedes a quién apoyan? ¿Al DMT o a Forastero? Bueno, yo... No sé. Está para pensarlo un poquito. Creo que me inclino un poco por Forastero, pero el DMT no es nada fácil. Hay que aceptarlo, ¿no? No es nada fácil. Así que, ¿qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.